Así, solo que generalmente con un reparto más sonoro, empiezan las películas del célebre productor Dino De Laurentiis, conocido mundialmente y que ahora vive en Estados Unidos. Dino De Laurentiis, además, tiene mucha relación con la cocina por varias razones, y una de esas razones está ahí con nosotros. Francesca, su hija. Hola, Francesca. Hola, Elena. Oye, ¿y tu padre es tan buen cocinero como tú? Sí, muy bueno, sobre todo por los platos de Nápoles. ¿Sí? ¿De dónde es él? Y le gusta hacer pasta con muchísimas cosas encanta, mezcladas. Siempre está con la pasta. Es que nosotros siempre nos imaginamos, es como un tópico, pero realmente es cierto, a los italianos comiendo siempre espaguetis y pasta, ¿verdad? Pero en vuestra familia, además de gustaros, ¿la hacíais? Sí, bueno, mi abuelo, el padre de mi padre, tenía en Nápoles un pastificio y hacía espaguetis y mi padre de pequeño iba repartiendo por casa los espaguetis. ¿Los repartía por las casas él? ¿Y qué edad tenía cuando hacía esto? Pues unos 8 o 9 años, incluso más joven. Pobrecillo. Uy, le encantaba. A él le encantaba porque así conocía otras casas. Sí, sí. ¿Y tú crees que desde esa edad él ya pensaba en el cine? Sí, desde luego. Se quería marchar a Roma y además se marchó a Roma cuando tenía unos 14 años para ser actor. ¿Para ser actor? Era muy guapo. Como Marlon Brando, fíjate. ¡Qué suerte, por Dios! ¿Pero no hizo carrera de actor? No, hizo una película de actor y luego ya le gustó más el estar detrás de las cámaras en la producción. Y ya desde ahí... Ha llegado a lo que es, fíjate. Bueno, Francesca, tu vida desde luego está rodeada de cine por todas partes, ¿eh? Sí. Porque incluso tu marido, Pepe Escrivá, también es hijo de otro célebre productor español, de Vicente. Sí, sí. ¿Y os conocisteis en una película? Sí, aquí en España rodando una película. ¿Y tú qué hacías en esa película? Hacía ese script. Ah... No, ¿no hacías de actriz? No, de actriz. Pues podría serlo, ¿por qué no? Bueno, no sé. Oye, ¿y a Pepe le gusta la pasta? Le encanta. ¿Y en ensalada? Le fascina. ¿En ensalada? ¿Quieres que te la haga? Ay, sí, sí, a mí me apetece mucho en ensalada. Perfecto. Pues vamos a hacerla. Muy bien. Francesca, vamos a hacer la ensalada con espaguetis. Perfecto. ¿Eh? Tenemos todos los ingredientes, creo yo. Tomate. Sí. Perejil. Y el albahaca. Orégano y la pimienta y el ajo. Y el ajo. Y la pimentita de cayena, perfecto. Sí. Sí. ¿Prefieres pimienta de cayena a la guindilla? ¿Te gusta más? Sí, es que como vamos a utilizar muy poco para que le dé el sabor. El saborcito de picantito. Bueno, pues empezamos, ¿por qué? Bueno, yo voy a refregar el ajo por el bol porque así le da un sabor, pero no tan, fuerte. No tan fuerte como... Estupendo. Mientras tanto yo voy a este tomate, escaldarlo. Sí. Y te voy pelando para que sí se vea que el tomate se puede pelar muy bien después de escaldado. Y también si le das con el cuchillo, ¿sabes? Sí, claro. Claro, porque separas es que si un no, poco la piel. Si no, no hay forma de pelar. Desde luego. No, y además te sale toda la carne detrás, con lo cual se desperdicia muchísimo. Claro. Y así está estupendo. Ah. El tomate lo empleáis muchísimo los italianos en todas las... Bueno, en todas no, pero... En casi todas. En casi todas. Desde luego la más famosa... Y eso que fíjate, hasta el siglo XVIII no se hacía salsa de tomate y era conocido el tomate desde el descubrimiento, pero la gente no lo comía porque creía que era medicinal y además afrodisíaco. Bueno, afrodisíaco no sé, desde luego. Bueno, ¿quieres un cuchillo más grande? Yo creo que este mejor, sí, ¿no? Sí, mejor este. Porque con ese te vas a ver un poco mal. Sí, le voy a quitar... ¿Le quitas justo lo verdecito? Le quito, no sé cómo se llama esto. El... Bueno, yo tampoco sé, bueno, es el principio. Lo que es duro, digamos. Sí. Y ya lo vamos cortando. Mientras tanto tenemos nuestra agua para que vaya hirviendo y poder echar los espaguetis. Exacto. ¿Es igual hacerlo con otro tipo de pasta? Sí, la receta tradicional es con espaguetis, pero lo puedes hacer con todo, aunque las más pequeñas también... A mí me gustan mucho esas que son como caracolitos, sí, ¿cómo los llamáis? La conquillete. Conquillete. Pues con eso me gusta bastante. ¿Vamos poniendo el tomate? Sí, 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 y este que ya lo tenía yo perfecto. En previsión, le vamos lo vamos a poner. Poniendo.
cómo está el tomate ya. El tomate en esta época es buenísimo, ¿verdad? Maravilloso. Bueno, ¿ya le ponemos esto también? Sí, sí. Echas eso también. Yo te ayudo. Perfecto. Vas moviéndote un poquito y te paso... Sí. ¿Qué prefieres primero, Francesca? Bueno, mira, ahora mismo le vamos a poner un poquito de perejil. Como es fresco también, que hace maravilloso. El perejil tiene un olor... Y además tiene muchísimas vitaminas, sí, y el color. Maravilloso. Mira, el color ya hace bandera italiana. ¿Completamente? Sí. A ver. Muy bien. No, nada más que eso. No, un poquitín más. Un poquito más, ¿verdad? Para darle aún... Así es. Luego al final, cuando la tienes toda hecha, puedes meter un poquitín más para adornarla. Ya, arriba de todo para que quede bonito sobre la pasta, ¿no? Exacto. Entonces sí que forma la bandera. Sí. Bueno, la albahaca es una de mis plantas predilectas. Es maravillosa. Ahora, ¿es tan difícil encontrarla fresca? Sí. Seca sí es fácil, pero... En todos los herbolarios, pero fresca no. Fresca es... Pártela tú a tu gusto, que yo sé que lo haces todo con las manos. Sí, porque la albahaca, si la cortas con cuchillo, no sabe lo mismo. Fíjate qué raro. Pues esas son las cosas bonitas que hay que saber en la cocina. Sí. La hoja del cuchillo comunica un sabor a la hoja de la albahaca. Ahí yo quiero también. Entonces hay que partirla partir con un las poquito manos, porque así me huelen los dedos a albahaca, que me encanta. Era la hierba de los dioses, tú lo sabes. Sí, era de la India, ¿no? Sí, venía de la India. ¿Y sabes qué aleja las moscas? ¿Que aleja las moscas también? No. Raro, ¿no? Porque huele tan bien. Pues yo creo que por si acaso hay una mosca, la deberíamos de poner aquí. Ya no está. Un ramito. Oye. Hay una anécdota muy bonita que cuenta Plinio sobre la albahaca, que yo no sé si será verdad. ¿Te la sabes? Eso de que las cabras en la isla... Ah, sí, que cuando estaban heridas comían esto y ya se libraban de las flechas, ¿no? Bueno, eso no se puede probar, pero puede que sea muy curioso pensar que por comer albahaca de repente te libras de las flechas. Bueno, pues si no tenemos flechas, mejor. A ver, ¿qué te paso? El orégano. El orégano. El orégano también es una hierba que se ha empleado en todo el Mediterráneo, ¿verdad? Es maravillosa. El oro de la montaña en griego, ¿no? Sí. Y todas las pastas tienen orégano normalmente en la, vamos, en la mezcla de la salsa. Cuando se utiliza tomate, sí. Sí. Porque es solamente con el tomate. No, se puede utilizar aunque sin tomate. Yo lo uso cuando hago una pasta blanca con mantequilla, también le pongo. Pero con tomate va maravillosa el orégano. Hay muchas veces que las calles, incluso en Italia, en algunos pueblos pequeños, huelen a orégano de la cantidad de gente que lo está guisando al mismo tiempo, ¿verdad? Y además yo cuando lo huelo veo el Mediterráneo. No sé por qué es una Tienes cosa. Toda la razón. Aquí se emplea mucho en España el orégano en la matanza del cerdo, ¿sabes? Ah, no, no. Sí, sí, cuando se hacen los embutidos se mezcla con la con el pimientita. Chorizo. Pimienta, la pequeñita, o la pimienta blanca. Bueno, lo vamos a poner las dos. Voy a cortar un poquitín porque si no va a ser demasiado picante. Es que esa es muy, muy picante, ¿eh? Sí, por eso vamos a ponerla... Depende de los invitados que tengas. Sí, claro. Y si le gusta el picante. Claro. Pero mira, así de poquito solamente le da el sabor y no... Y no el exceso de picante. Exacto. ¿Quieres de pimienta? Así te pongo. Así. Sí, porque como ya hemos puesto... Y esta pica mucho. Así. Muy bien. Ahora le ponemos un poquitín de ajo. Solo un poquitín. Como ya hemos refregado el bol... Solamente te había partido uno, no sé si será No, no, poco. Es bastante, porque tampoco queremos que sepa demasiado ajo. No, porque tapa el resto de los Exacto. sabores. Exacto, así poquito nada más. Muy bien, Francesca. Ahora un poquito de sal. Ay, la sal la tienes ahí, sí, ¿qué prefieres? ¿Sal fina? No, o fina sal... para alinear cuando se cuece la pasta, la sal gruesa. La gruesa, sí. Esa está siendo la gorda. No, pues así. Sal gorda también se dice. Ah, sí, sí, bueno, yo es que he dicho gruesa no sé por qué, porque en realidad es mucho más castizo decir sal gorda. Ya, es que mi español a veces no me fío. Que va, tienes un español magnífico. Bueno, ¿te corrige mucho Pepe cuando hablas? Uy, es conmigo siempre está diciendo, no se dice así, no se dice así. Pues es un buen profesor, porque realmente has aprendido a hablar. Eso sí. A la fuerza. Vamos a poner un poquito de aceite, es este, ¿no? Sí, sí. A ver. Espera. Muy bien. El aceite es de oliva, ¿eh? Sí, sí. Siempre lo Tiene digo, que ser de oliva, desde luego. Porque por este realmente plato. En todo el Mediterráneo tenemos esta riqueza que hay que emplearla. Sí. Y como es el único aliño que hay. Así. Ya se huele. Ya huele Perfecto. Muchísimo. ¡Ay, qué bueno! Con la mezcla de las hierbas. Qué rica es la albahaca, ¿verdad? Me voy a comer un poquito. Sí. Ahora a mí me gusta poner esta
Todavía no tenemos hirviendo el agua, ¿eh? Bueno, mejor, no porque importa, a mí me gusta poner esta en la nevera para que se enfríe y coja sabor. Y cuando la mezclamos con los espaguetis muy calientes, es una mezcla maravillosa. Ah, pues el sabor se acentúa muy bien. Mucho. Pues entonces, como todavía no está hirviendo, vamos a poner vamos a la nevera, estupendo. Sí. Ya está echando mucho humo la cazuela, Francesca. Sí, a lo mejor está hirviendo. Vamos a ver si está hirviendo el agua. ¡Uf! Ay, sí. Como un perfecto infierno. Bueno, ¿le has echado el aceitito? Anda, se me ha olvidado. Bueno, le vamos a echar un poquito para que los espaguetis no se peguen mientras cuece. Muy bien. Ya, así. Nada más que un poquitín. Así. Es un ligero toque. Sí, solamente para que... Y también se me ha olvidado poner la sal gorda. Bueno, mejor, porque si la pones antes de que hierva, tarda muchísimo en hervir. Ah, eso es otro secreto de cocina muy bueno. Sí. Ahora, como no le hemos puesto mucha sal en la salsa, vamos a salar los espaguetis bien. Bueno, aquí tengo los espaguetis. ¿Crees que ya debemos echarlos, sí, verdad? Sí, sí, claro. Qué buenos. Bueno, creo que tu padre ahora, además de producir películas, también está produciendo espaguetis. Bueno, tiene una cadena de establecimientos en América dedicados a la comida italiana, pero claro, especialmente la pasta. Claro. ¿Y tú has trabajado con él allí? Sí, he trabajado con él un año y medio, con él en Nueva York. ¿Sí? ¿Te gustaba ese trabajo? Sí, me gustaba, pero era demasiado. Era demasiado y queríamos tener niños y hemos vuelto aquí en España. La vida en Nueva York para tener un niño pequeño es muy dura, no, ¿eh? No, es imposible, es imposible. ¿Así? Bueno. ¿No crees que son demasiados para esta cantidad de agua? A lo mejor yo me he pasado, no sé, ¿eh? No, se cuece muy bien porque están todos cubiertos por agua. Sí, 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 eso por supuesto. El espagueti en Europa, desde luego, ha tenido una fama desde el siglo XVIII o incluso anterior, porque todo el mundo come, ¿eh? Bueno, es que es muy... A mí me dijeron que era... Bueno, lo leí en un libro, que Catalina de Médicis, al casarse con Enrique II... ¿Lo tapo, perdona? Sí, bueno, a mí no me gusta taparla. Ah, pues no lo tapo. Bueno, pues eso. Porque que... así la veo siempre, la veo. Claro, así la vas vigilando. Que sí, te estaba claro diciendo eso de Catalina de Médicis, que al casarse con Enrique II introdujo la pasta en Francia. Ah, sí, y por España vino con Carlos III, que fue rey de Nápoles. El Nápoles, exactamente. Claro. Hemos sido reyes de tu país. Desde luego. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarlo, pues Francesca? Mira, yo nunca voy por reloj, porque nunca, siempre falla. Aunque los paquetes dicen 12 minutos, yo siempre probarlo. Muy bien. Porque es la única manera sencilla y justa para medirlo. Me parece muy prudente esa medida, porque yo creo que mienten los paquetes. No, es ¿eh? Que además todo tipo de pasta, los diferentes cortes, los pequeños, los largos. Claro. Y las marcas también son todas distintas. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es esperar que hiervan como primero 8 minutos, los probamos entonces. Exacto. Francesca, ya están al dente y escurridos. Muy bien, entonces los vamos a poner aquí dentro. Vamos a ver, pon tú la cantidad. Sí. Ahora, como es poca salsa, no vamos a poner todos, ¿eh? ¿Ah, no? No, porque si no, la salsa no va a cundir bastante. No va a cundir, ah, claro. Tiene que estar bastante jugosito. Sí. Espérate que yo creo que un poquitín más, ¿no? Sí. Eso que tienes ahí. Es que claro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una tortilla. Espérate un segundo, porque aquí... Vamos a hacer una tortilla, Francesca. Sí. Ya, yo creo que sí. ¿Con estos que sobran? ¿Y eso es una receta familiar también? ¡Voilà! ¿Eh? Sí, mi madre siempre lo hace, porque así no se desperdician espaguetis. Entonces tú bates unos huevos, depende de cuántos espaguetis sobran, claro. Lo alineas con sal, pimienta y queso parmesano. Así que con estos que sobran, sí. Bueno, bato huevos como 6, porque me parece que está... Sí, 5 para esta cantidad. Y esos huevos batidos los mezclo con queso parmesano. Sí, porque así le da el sabor a los espaguetis. Pero antes los pones un poquito de mantequilla. Y mañana... Lo voy a poner ya para que no se nos pegue, exacto. ¿Te parece? Muy bien, porque si no... Ay, mira, esto ya tiene una pinta. ¿Y incluso los podemos guardar para mañana? Sí, sí, mañana y pasado. Ah, estupendo. Con la mantequilla ya no se pegan, exacto, ¿verdad? Y luego ya bates los huevos, le añades la sal, la pimienta y el queso parmesano. Bastante, ¿eh? Bastante queso parmesano. Pues esa es muy buena receta, porque hay mucha gente que a lo mejor se pasa, como nos ha pasado a nosotros. Yo siempre me paso espaguetis. Es que es mejor tenerlos hechos ya. Claro. Mira. Y así no se desperdicia nada. No, claro. Lo tuyo está bien, mi madre, ¿verdad? Siempre dice que desperdiciar en la cocina es horroroso. Pues entonces siempre está yo haciéndolas, claro. Es que, mira, vamos a poner un poquito de perejil para adornarle. Así. Mira, italiano, ¿eh? Completamente.
Bueno, ¿cómo apetece este plato, eh? Y una hojita, exacto. Para que sea... De la célebre albahaca. Así en el medio. Bueno. Así mi madre lo hace. Pues exactamente como tu madre lo hemos hecho nosotras. Exacto. Francesca, hasta este momento solo hemos hablado de tu padre, pero tu madre es una mujer famosísima y yo prefiero que ustedes la vean. Silvana Mangano, que a todos nos sedujo a partir de Arroz Amargo y luego lo hemos visto en montones de películas. En Ana, con la célebre secuencia del Bayón, en Muerte en Venecia de Visconti y en fin, en tantas otras, es una mujer maravillosa, muy buena cocinera también, pero sobre todo una actriz famosísima. Bueno, Francesca, estamos las dos aquí de charla y viendo cine y no hacemos cocina. Bueno, ahora vamos a hacer un plato que me enseñó mamá, el vitello tonnato, ternera en salsa de atún. Vitello tonnato es ternera en salsa de atún. Qué curioso. Exacto. Sí, pero es muy bueno. Tenemos todos los ingredientes, me parece a mí, verás. Sí. Para el caldo. Exacto. Le echamos las cebollitas con clavos. Cebollitas con clavos. Exacto. El apio. Apio. La zanahoria. Y la hojita de laurel, que no falte. Sí, el laurel le da todo muy buen gusto. ¿Pones sal al principio? Mejor al final. Mejor al final. ¿Y aceite? Un poquitín, pero muy poquito. También. Tengo aquí en una taza medido o no. O... No, esto es para la salsa. Vamos a ponerle aquí. Pero nada más nada que para más que cueza más suavemente, exacto, ¿no? Pues aquí tenemos esa maravillosa pieza, fíjate, de redondo. De ternera, qué maravilla. Vamos a ponerlo a cocer. Uh-huh. ¿Tú prefieres suave? Fuego suave, sí. Sí, ¿tú qué prefieres, tapado? Bueno, al principio, por al principio caso, tapada, sí. Sí. ¿Y cuánto tiempo, Francesca? Pues depende de la carne, pero una horita o tres cuartos de hora, depende. Yo creo que como esta es muy tierna, vamos a probarla primero a los tres cuartos de hora, no vaya a ser que se nos haga demasiado. Perfecto, sí. Pues esperamos tres cuartos de hora. Francesca, este redondo está perfectamente cocido. Ah, muy bien. ¿Entonces hacemos la salsa? Sí, vamos a empezar a hacer la salsa. Muy bien. ¿Qué necesitas? Pues atún, atún en lata. Vamos a poner un poquitín de atún. Es que no cabe mucho en esta batidora. Pues ponemos... Lo hacemos en dos partes, exacto, ¿no te parece? Exacto, mejor, así resulta más ligada, mejor. Ahí. Pon bastante al principio. Bueno, no. Ah, yo creo que así, ¿no? Así. Un poquitín más. Ahí. Perfecto. ¿Las anchoas? Sí, ponemos, como vamos a hacerlo en dos, ponemos una anchoa nada más. ¿Y también es entonces una salsa fría? Sí, también. Es todo en frío, esto se sirve mejor. Un puñadito de alcaparritas. Qué buen sabor dan las alcaparras, sí, siempre las salsas, ¿verdad? A todo esto yo la carne te la voy a dejar aquí, pero luego la sacamos para enfriar. Sí, ¿no porque, te parece? Porque es mejor cortarla en frío, porque si no sale muy mal. Esos son pepinillos en vinagre, cortaditos, también finos. Se van poniendo. Ahí está. Siempre poca cantidad. ¿Y tú no echas de menos tu carrera de biológicas, Francesca? Sí, de vez en cuando pienso en ella y sí. A mí me da un poco de pena que no continúes estudiando. Bueno, a mí también. Ya lo harás cuando el niño sea mayor, ¿no? Sí, cuando sea más mayorcito. El atún suele tener sal, pero de todas maneras sí, un poquitín hay que nada poner. Más. Bueno, y las anchoas más sal todavía. Sí, por eso que muy poco, más bien pimienta. Aquí está. La pimentita. Exacto.
¿Y dentro de la carrera de biológicas qué prefieres? Pues a mí me encantan las investigaciones. Es lo mejor. Es maravilloso. Lo más difícil y lo que más cuesta. Desde luego. Pero es lo más interesante dentro de esa carrera. Pero vine aquí a hacer el cine y ya lo dejé. Pero por lo menos conocí a Pepe. Eso sí. Desde luego. Aceite. Bueno, le he puesto ya un poquito. Ah, bien. Entonces... Le he puesto ya. Los huevos. Ah, huevos. ¿Son dos yemas? Son dos yemas y un huevo entero más una yema. Lo que pasa es que ahora será un poquito demasiado porque como has hecho todo en dos... Bueno, en la siguiente lo que pasa es que con el aceite traba muy bien el atún. Exacto, ¿no? Perfecto. Pues entonces ya... Nada más que darle a la batidora. Ah, perdón. ¡Ay, limón! Es importantísimo. Sí, porque si no... Hay una advertencia. Cuando acabas de hacer la salsa, sí. Si queda demasiado espesa, se añade más limón. Y si queda demasiado líquida, más aceite. Muy bien. Así. Porque claro, traba igual que si estuvieras haciendo una mayonesa más y endurece. Sí, exactamente. Sí. Pues, ya. Así está. Francesca, ¿y Pepe también cocina? Muy, muy bien. Me ha enseñado un plato, la fideuá, que es maravilloso. ¿Te ha gustado? Muchísimo. Lo hemos hecho también en este programa. Sí, lo he visto, desde ¿sí? luego. ¿Te gustó cómo salió? Maravilloso. ¿Y lo has repetido igual? Algunas cosas distintas, pero muy bien. Es que ahí, como es un plato mediterráneo, puedes dejar volar tu imaginación. Claro, ¿eh? Eso es lo bonito de la cocina. Exactamente. ¿Y qué está haciendo ahora Pepe en producción de cine? Pues está preparando una película para la Comunidad Valenciana. Y una versión de Romeo y Julieta con el Ballet Nacional de España. Qué bonito tema. Es precioso. El ballet que dirige María de Ávila. Exacto. Ahí tengo yo un amigo que es una de las personas que mejor baila flamenco, que es Juan Quintero. Sí. Sí. Yo creo, Francesca, que como tu vida es toda el cine, el final de este programa debe de ser... Es que surja él. Con las manos en la mano.